por ejemplo, 5 millones de vehículos eléctricos circulando, Antonio González, de Red Eléctrica Española, que es básicamente el que distribuye lo que alimenta a los coches eléctricos, a los domicilios y a las empresas. Es decir, ¿va a suponer algún tipo de problema que un día puede pasar que 7 millones de vehículos eléctricos se enchufen a la vez? No. En carga rápida, con una generación de energía muy grande. Antes lo ha apuntado el representante de Hyundai y yo creo que es un tema muy importante. Pero primero aclarar otra cosa, y más aquí estando en la Torre Iberdrola. Nosotros no distribuimos, nosotros transportamos. Nosotros llevamos los grandes contingentes de energía de la generación a, digamos, a las proximidades de las ciudades, donde es digamos, los distribuidores, en esta zona en particular Iberdrola, quien se lo lleva a los domésticos o a las industrias. Cada millón de vehículos eléctricos aproximadamente es el 1%. Del consumo energético que tenemos a nivel nacional, y la red de transporte existente en la actualidad es perfectamente compatible con un volumen de lo que estás planteando, de unos 7 millones de vehículos horizonte 2030. Para ese contingente estamos perfectamente preparados. Estás comentando también, y también lo ha comentado que me ha hecho 3 o 4 spoilers por lo menos del representante de Hyundai, pero son muy evidentes, y lo acabas de comentar, el tema de la carga ultra rápida o rápida. Nosotros tenemos un convenio, por ejemplo, firmado con Ibil, en el que tenemos puntos de recarga de hasta 350 kilovatios, creo que son los máximos que se están planteando. ¿Realmente es necesario eso, salvo cuando, y ha salido también antes, el caso de que te vayas de vacaciones a Sevilla o a Cádiz? Salvo en esos casos no es necesario. O sea, tú lo que haces por la mañana es te levantas, coges el coche, te vas a tu lugar de trabajo, que tardas media hora, como mucho, 40 minutos, igual en Madrid una hora, dejas el coche parado 4, 5 horas, 6 horas, lo vuelves a coger para ir a extraescolares de los niños, que es lo más clásico, y vas a casa y lo dejas. Hace falta que las administraciones hagan también por su parte para que, si al cliente le da lo mismo y el coste económico le va a costar lo mismo, cargar ultra rápida frente a la carga lenta, el cliente va a decir, a mí déjamelo al 100% dentro de 5 minutos. Eso es lo que tenemos que conseguir, que los ministerios correspondientes se pongan un poco las pilas en ese sentido y digan, lo que me interesa que es llevar el consumo de este tipo de vehículos a la noche. Nosotros no vemos el vehículo eléctrico como un riesgo, lo vemos como una oportunidad. Nosotros tenemos ahora mismo sobre la mesa el tema del autoconsumo, el tema de la generación distribuida, pero nosotros esto lo vemos como una oportunidad de almacenamiento distribuido. A día de hoy el tema de baterías, de macrobaterías, no está logrado. Estamos hablando de costes económicos. Si os voy a volúmenes o a cuantías económicas de un volumen de una batería, como para alimentar, no te voy a decir Bilbao, sino para alimentar un polígono industrial, no hay dinero para pagarlo. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de que los vehículos eléctricos sean esa manera de tener energía distribuida en todo el territorio y conseguir también, por otro lado, que el foco esté colocado de una vez por todas, y yo creo que está cambiando claramente, en el cliente. Pero también aquí hace falta que el cliente tenga algún tipo de ventaja en ello. Es decir, si el cliente va a ver cómo su energía de su batería va a entrar y salir, hace falta también que él vea algún tipo de interés, probablemente económico, en que la energía que él ceda tenga algún tipo de plus o tenga algún tipo de ventaja frente a la que él tiene que pagar. Ese es un poco también un planteamiento que a futuro puede ser. Cuando las cuantías, cuando los volúmenes de esas baterías sean significativos. Ojo, a día de hoy meterte en esa guerra parece un poco exagerado, pero bueno, también estamos trabajando en ello y estamos... Nosotros desde el año 2017 creamos el CECOVEL, que es el Centro de Control del Vehículo Eléctrico, que a día de hoy es como matar moscas a cañonazos, porque está preparado, dimensionado y pensado en un futuro horizonte, por lo menos 2030, en el cual el volumen de coches va a ser muy elevado. Pero también en el año 2000 hablábamos de integrar en el sistema 2.000 megavatios renovables y nos pareció una barbaridad. ¿Por qué? Porque como buenos ingenieros que éramos, consideramos que lo suyo es una central hidroeléctrica, una central de carbón, una central de gas, que lo que hacías era acelerar y frenar y aquello respondía. Ahora es al contrario, eres tú el que tienes que moverte en función de lo que el viento te dice y tú tienes que adaptarte a eso. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo desde entonces es, con el coche eléctrico, por ejemplo, a día de hoy, con el tema renovable, por ejemplo, estamos hablando de que hasta el 70%, 75% de energía en un tiempo, en un momento real, puede ser renovable. Esa es la que tú no controlas, es decir, estás metiendo una cierta inseguridad en el sistema, pero es una inseguridad controlada. El tema del coche eléctrico, tres cuartos de lo mismo. 2017 hemos empezado con ello. Queremos tratar de obtener que ahí se nos reporte toda la información, digo información, sobre los perfiles de consumo, sobre la forma en la que la gente recarga los vehículos, para poder gestionarlo y utilizarlo. Y antes también ha salido, una vez más, el representante de Hyundai, el tema de la curva de demanda, que es un tema que es muy desconocido.
En el momento de máximo consumo, que suele ser las 8 o las 9 de la noche, estamos hablando de que el consumo a nivel nacional, la punta máxima fue de 45.500 megavatios. Pero es que el valle, el momento mínimo de consumo, que suele ser como a las 2 de la madrugada, es de unos 23.000 megavatios. ¿Eso qué significa? Que tenemos un sobrecoste muy elevado en plantas de generación que tienen que estar funcionando a partir de las 5 de la tarde, cuando todos llegamos a casa y queremos poner en marcha toda nuestra carga doméstica de consumo, pero que por la noche la tenemos parada. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa como gestor de la red y como operador del sistema sobre todo? Que el momento del valle pueda incrementarlo con tema de carga de vehículo eléctrico, que además, yendo también al tema de energía circular que antes ha comentado Elena, la viceconsejera, iría también en la línea de mayor integración de toda energía renovable. A día de hoy tenemos más volumen de energía renovable instalado en el sistema que carga, o sea, que demanda nocturna. ¿Eso qué implica? Y encima estamos hablando que se van a instalar, casi se va a duplicar la potencia renovable instalada en el sistema. ¿Eso qué significa? Que si por la noche no tengo mayor consumo, por la noche voy a tener viento en molinos y voy a tener que mandarles parar, porque no tengo carga, no tengo consumo para esa energía. Con lo cual tengo que intentar que esa curva de demanda se aplane, baje un poco más por las tardes y sobre todo por las noches se eleve. Miquel. Sí. Como usuario, ¿cuál es el deseo para una política de subvenciones, de ayuda a la compra del vehículo eléctrico, es decir, a particulares? Sí, a particulares. A ver, en primer lugar, también quería indicar que en AV nos pertenecemos al club Tesla, pero en AV hay todo tipo de vehículos. Si alguien quiere, le recomiendo en base a sus necesidades familiares y a su presupuesto qué comprar en este momento y sobre todo esperando un poco. Pero y también quiero refutar, yo instalé un punto de recarga, no he cambiado la potencia contratada, ahora que se han ido los hijos de casa, de 4,4 kilovatios, con un cargador que es inteligente, que si consumo mucho arriba manda abajo, manda menos al coche, pero la verdad es que no lo he utilizado nunca. O sea, no hace falta instalar, tengo la suerte viviendo en una casa de pisos con un garaje comunitario que puedo hacer la instalación muy fácilmente por 1.000 euros, pero no lo he necesitado porque para nosotros ya es una molestia, hay que pensar al revés. Es mucho más fácil llevar electricidad a cualquier parte del mundo que no gasolina. Vamos a participar en la tercera edición de Una Vuelta al Mundo en coche eléctrico, aparte de varias... Le Corralle que mencionó antes Aitor, y yo reto a que con vuestros coches de gasolina, a ver dónde encontráis octanaje para atravesar Kazajistán, o a ver dónde encontráis diésel en muchas partes del mundo. Y sin embargo, electricidad sabemos que hay en todas partes. Llevar, aparte por normativa que se va a, por los planes de transición a imponer, no hay ninguna ansiedad de rango, excepto para aquellos pioneros hace 3 o 4 años que se quedaron con 100 kilómetros de autonomía que los tenemos en la asociación. En este momento cualquier coche eléctrico puro que se compre y esperar al segundo semestre de este año, se acabó la ansiedad de autonomía. Yo me quejo de que los coches cargan muy rápido, porque no nos cobran por cargar. Estoy cargando aquí en el parking, no me cobran por cargar o en un supercargador, pero me cargan por dejar el coche ahí sin cargar. O sea, nos hemos quejado a Tesla de que se carga demasiado rápido, no podemos ni tomar un café. En minutos está cargado 650 kilómetros de autonomía urbana, porque se consume más, como se ha dicho, por razones físicas en conducción. Y otra recomendación de este OV, pensar en 50 kilovatios hora como el mínimo para tener una autonomía que haga que sea un coche.